Les voy a ser bien sincera, casarse es bien caro y aparte es bien complicado. Me di cuenta, esto es lo mío. El resto de mi vida y ya no hay marcha. Estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema y tantas cosas, sí es difícil. ¿Qué momento, no sé, vimos tan profundamente? El actor venezolano Emmanuel Palomares y la prometida de Gabriel Soto, Irina Baeva, tuvieron un reencuentro bastante emotivo luego de algunos años de que su relación terminara. Y es que esta famosa expareja se habría visto en una celebración con motivo a las fiestas patrias y se alegraron notablemente por verse. Todo esto casualmente coincide con el hecho de que Gabriel Soto e Irina Baeva todavía no han logrado casarse. Y es que a 5 años de haber puesto fin a su relación amorosa, Emmanuel Palomares e Irina Baeva se reencontraron, y lo cierto es que es innegable el cariño que aún se tienen. Fue en una celebración por la independencia de México que han tenido lugar durante todo este mes de septiembre que esta famosa expareja se encontró de nuevo, y no hicieron más que abrazarse y alegrarse por haber coincidido después de tanto tiempo. Recordemos que tras más de 2 años de relación, estos famosos decidieron separarse por mutuo acuerdo, ya que ambos decidieron darle prioridad a sus carreras. Cada quien de su país vinimos a esforzarnos y a seguir trabajando duro, y decidimos tomar este tiempo para enfocarnos en nosotros. Fue lo que dijo Palomares en aquella oportunidad. No obstante, en otra ocasión, el actor estuvo reconociendo en una entrevista con People en español que Irina Baeva había descuidado la relación amorosa. Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi 3 años juntos, era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados. Por su parte, la actriz también rompió el silencio con respecto a Emmanuel durante una entrevista que realizó con Jordi Rosado. Irina de hecho se conmovió mientras contaba el pesar que le provocó el hecho de que el actor la dejara. "Yo también te amo, pero yo ya no quiero estar contigo", fueron las palabras que recordó Irina Baeva cuando en noviembre del año 2016 dieron por terminado su amor. La famosa contó entonces que pese a que ella hizo todo por recuperar el romance, no se dieron las cosas como esperaba. "Fue el drama de mi vida. Nunca entendí por qué terminamos. Yo lo amaba muchísimo. La verdad, era una relación muy bonita y llevábamos mucho tiempo juntos, como 2 años y medio más o menos". Posteriormente a esto, tuvo una relación entonces con Gabriel Soto, expareja de Geraldine Bazán, lo que provocó entonces el disgusto de algunos seguidores de esta última, pues justamente se generaron muchas versiones de una posible infidelidad por parte de Gabriel Soto con Irina Baeva. Y de hecho muchas personas aseguran que todo lo que ocurre en esta polémica relación y el hecho de que todavía no logren consagrarse como marido y mujer se debe precisamente al karma que está viviendo la famosa actriz por todo lo que ella afectó la relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.